yo sí que vivo mejor. Ay, esto dijo Pedro Díaz, yo sí que vivo mejor. Que yo trabajo como un burro, pero gusto sí me doy. Que yo trabajo como un burro, pero gusto sí me doy. Llévela. Eso fue un juego batallado ese de las Águilas Escogido aquí. Ese fue un juego que no se sabía dónde estaba el dinero, pues. En ellos, aquí. Oye, ¿cuál es tu equipo? No, aquí soy liceísta, los Tigres del Licey. Los Tigres del Licey. Tigres. Ah, dale, está. ¿Para el dominicano qué significa el béisbol? No, todo. Aquí es bueno, aquí se sigue mucho eso, aquí. Eso se vive aquí. Aquí cuando están esas cosas, es todo lo colmado, aquí pone siguiendo la serie. La serie, sí. Para la dominicana, lo que es el fútbol para los mexicanos. ¿Al dominicano le gusta la fiesta? Bastante. Todo el mundazo aquí baila, todo el mundazo bebe, todo el mundazo. Yo mismo tengo 15 días sin librar y estoy así nervioso. César, háblanos un poco lo que es el béisbol mexicano. Es una cosa hermosa de ver cómo se juega el béisbol. Y desde chiquito yo recuerdo que iba al béisbol y estaba en el estadio toda la temporada prácticamente. ¡Dominicano! 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 ¡Mexicano, cabrón! ¡Oye, cabrón! ¡Este es el americano! ¡Puro perico arrepiado! ¡Este es el americano! ¡Mexicano! ¡Mexicano! ¡Maracuyá! ¿Cómo ver la serie del Caribe aquí? A ganar Dominicana que va. ¿Y el mexicano cómo lo ve? Va abajo, va, porque Dominicana lo va a comer. ¡Mexicano, cabrón! But for now, more champagne here in Bávaro Beach.